Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bellas almas, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior, porque así me encuentras en Facebook y en Instagram. Me da mucho gusto saludarte porque hoy tenemos un programa muy especial con nuestro querido amigo Arlequín, que verdaderamente nos va a poner al tono y al tiro de qué es lo que está pasando y qué es lo que se espera que va a pasar este próximo 8 de abril con ese eclipse y tan sonado que están todas las redes por todos lados hablando a bombo y platillo. Vamos a ver cuál es la versión de Arlequín. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y en Facebook o en Instagram como Nieves La Paz Interior, también en Telegram, Nieves Paz Interior. No te pierdas nada, bella alma, porque están pasando demasiadas cosas en el planeta. Así que te veo. Vamos a ver, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nieve? ¿Cómo estás? Por Muy allí bien, por muy Chile, bien. caminando por Chile. Caminando por Chile, habiendo terminado la gira, realmente muy contenta, muy satisfecha, muy feliz con todos los resultados y con todas las personas. O sea, ha sido un mundo de gente en todos los países. Estamos muy contentos, estoy muy contenta, muy satisfecha y ahora teniendo unos días de descanso antes de regresar a México, porque, bueno, después de haber trabajado mucho, pues ahora uno se merece un descansito, porque también hay que... El merecido descanso del guerrero. Así estoy yo, descansando Exacto. aquí en Panamá de la paliza. Es que las giras son tela marinera. Son machacadoras, a mí me dejan matado, a mí me dejan matado. Se lo pasa uno muy bien, comparte uno mucho. En Uruguay, la última noche que estábamos ya compartiendo allí, me decían, Arlequín, se te ve cansado. Digo, bueno, como cuando uno se cansa de bailar, ¿no? Te lo pasas bien, pero te cansa, pues igual. Se está uno Exacto. compartiendo, está uno chévere, pero es agotador, sí. Sí, así es, y bueno, pues es que yo ya hace casi 2 meses que salí de México, entonces ya, pues Ay, no, qué pereza, qué pereza. ya llega un momento que digo, Dios mío, mi camita, ¿no? ¡Ah, qué ganas tengo de pescarla! Es normal, pero bueno, ha sido todo muy rico y esto queda también una gratificación y el corazón se queda muy lleno y muy pleno cuando tienes la conciencia de haber hecho bien las cosas, de que todo haya salido bien y esto te hace sentir también muy, muy bien, muy bien. Así que hoy vamos a hablar de un tema, hoy estamos grabando esto porque no queríamos que se perdiera la sesión de mañana de nuestro jueves convencional, como siempre, y estamos en pleno energía de equinoccio. Esto se está sintiendo potentemente toda esta energía y nos estamos acercando a eclipses potentísimos, especialmente el del 8 de abril. ¿Qué nos puedes decir, Arlequín? ¿Cómo Bueno, prevés pues toda esta situación? ¿Qué va a pasar? sí que estamos en energía de equinoccio y lo mismo que este eclipse del 8 de abril resulta un tanto especial, la luna de este equinoccio también es muy especial. O sea, se va a juntar el hambre con las ganas de comer, como decimos ahí en España, ¿no? Se va a juntar las dos, la luna por un lado, que es muy, muy especial este equinoccio, también se prevé una energía fortísimas por parte de la luna. De hecho, están cambiando la energía de la luna. Creo que ya está la luna en manos de la alianza y a eso se debe el cambio. O sea, va a haber un cambio energético con la luna bestial y de hecho va a afectar mucho a los seres vivos y obviamente a los seres humanos, a los que están vivos, claro, porque hay otros que están medio zombies, ¿no? Pero se prevé que sí, que va a ser un cambio de luna, un solsticio de primavera, un equinoccio bastante fuerte, bastante fuerte. Y el 8 de abril me está dejando perplejo, Nieves, porque es que hay comunicados ya por parte de los gobiernos a nivel oficial de que no vayan los niños a los colegios, de que la gente mantenga los tanques de los carros llenos de combustible, de que se aprovisionen de agua, que se aprovisione la gente de comida.
Podría ser que lo estén diciendo, ya sabemos que a los oscuritos les encanta bajar la frecuencia y asustar, ¿no? Siempre la frecuencia de lo que ellos han usado siempre. Podría ser que estén alarmando a la gente más de la cuenta para asustar. Pero en Estados Unidos van a sacar a la Guardia Nacional. El 8 de abril ya está preparada la Guardia Nacional para estar por las calles. Entonces se ve que va a ser algo bastante espectacular. No se dice qué, no se especifica por qué, pero sí es cierto de que hay bastantes señales de que se podría venir encima el apagón, ¿eh? Ya estamos hablando de palabras mayores. Esto podría ser ya algo bastante fuerte. De hecho, en Inglaterra, la bandera inglesa está a media asta en Buckingham y en organismos oficiales. Y esto es seña de que alguien ha fallecido, inequívocamente. Se pone la bandera a media asta en señal de luto de que alguien ha fallecido, pero ¿quién? No dicen quién. Kathy Claro. Middleton no aparece por ninguna parte. Y parece Sí. aparecer, ya parece que no va a aparecer. Por otro lado, Carlos III, el rey, el nuevo rey que sustituyó a la mamá, Isabel, tampoco aparece por ninguna parte. Había rumores de que tenía un cáncer de próstata, de que podría estar hospitalizado, pero tampoco se reconoce oficialmente. Han sacado una foto de él muy borrosa, muy difuminada, donde en lo poco que se ve de la foto, además, se aprecia perfectamente que no es él. O sea, se perfectamente que Sí, no la vi y lo has también me visto, ¿no? pareció muy No montaje. es. No, Sí, no, no no. es. Pero es que lo mismo está sucediendo también con Kathy Middleton. Han puesto una sustituta que ya, yo creo que se le ha acabado ya hasta los clones, porque no están poniendo clones, están poniendo gente parecida. Pero es que se ve perfectamente también que no es ella. Y Sí, lo mismo sí. ha sucedido también con Obama, que está de visita oficial en Londres con el primer ministro londinense, y tampoco es Obama, o sea, se ve perfectamente que nos han puesto ahí a un tipo más o menos de la misma altura, más o menos con la misma complexión física, pero no es, o sea, se le ve la cara que no es. Entonces, pues como que está viendo unos movimientos muy, muy llamativo, o sea, no están ya las cosas como estaban. Algo se está cocinando entre bambalinas y algo se está preparando gordo. De hecho, todo apunta a que algo gordo sucederá. O sea, si ya están diciendo de que nos aprovisionemos de comida, de agua, los niños que no vayan al colegio, la Guardia Nacional en la calle, han sido además varios países los que están alertando con el día 8 de abril, ¿no? Y ahora la luna, o sea, la luna va a ser ahora en este mes de marzo, estamos el día 21, el equinoccio. Entonces, vamos a ver a partir del día 21 qué sucede, pero claro, van a ser unos días. La influencia lunar ya sabemos que vienen a ser como 8 días, o sea, que del 21 nos meteremos casi a final de mes con la influencia de la luna y recién ahí comenzará la influencia del sol, porque los eclipses le pasa también lo mismo, a pesar de que el día 8 sea el eclipse, la influencia la vamos a ir sintiendo ya pues unos días antes y unos días después. O sea que yo creo que de aquí al 15, 20 de abril se va a poner la cosa muy, muy revuelta, ¿eh? Sí, yo Sí, también yo creo también creo que está muy potente el asunto y muy fuerte. O sea, el 25 de marzo que viene este eclipse lunar, o sea, después del equinoccio y que viene este eclipse lunar, que no es tan potente como el solar, pero sí va a tener obviamente toda esa incidencia. Que además, hasta donde yo sé, viene dado por situaciones de limpiar karmas y de limpiar y poner en orden todas las deudas pendientes. Es decir, todos estos oscuritos, pues es la limpieza así completa de todas estas entidades y obviamente a cada uno, si no has puesto tu casa en orden, prepárate porque el universo te va a hacer de las suyas para que la pongas y para que cumplas y liberes absolutamente todo, porque es momento de empezar en ceros, de empezar. Y a mí lo que se me viene también es parte de decir, bueno, es el momento ya de este reseteo completo a nivel
social, político, económico, a nivel ciencia y política, porque también se dice que el Papa, político y religión, que es que el Papa también, probablemente X, ¿no? Le dieron pasaporte. Le dieron pasaporte a lo mejor de salida también. Entonces, será el momento ya de todo lo que hemos visto, estos cuatro jinetes cayendo completamente y kármicamente, cada quien pagando ya su cuenta antes de retirarse. Mira, te digo una cosa, Nieves. Siempre hemos escuchado que como es arriba y abajo, según las leyes del Kybalión, como es dentro es fuera, eso ya lo tenemos más o menos mamadito. Entonces, a nivel personal, muchos de nosotros ya estamos también cerrando un ciclo importante kármico a lo que tú has hecho referencia, ¿no? A nivel personal, muchos seres de luz ya estamos cerrando ciclos y aperturando el ciclo nuevo, ¿no? Y Claro. parece ser que la Tierra está también en esa onda, ¿no? Parece ser que sí, que como tú bien has dicho, ya se está cerrando un ciclo karmático, un ciclo de la Tierra en el que todo ha ido de una manera hasta ahora, pero que ahora ya debe de caer, de cambiar, se cierra este ciclo y comienza un ciclo nuevo. Y esto tendría mucha lógica porque estaría coincidiendo con el comienzo de ciclo de muchos seres que estamos también aquí en este planeta. Entonces, como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. O sea, yo creo que muchos de nosotros estamos cerrando ciclos y comenzando una vida nueva y asimismo va a ser a nivel social. O sea, se está cerrando un ciclo para comenzar un ciclo nuevo también. O sea, eso como que se está sintiendo ya hasta a nivel individual, ¿no? A nivel individual lo podemos ir percibiendo todo esto. Entonces, sí se está especulando ya de que quizás sea ya el momento del apagón y de la divulgación total, o sea, lo que sería el gran evento. El gran evento no es un evento solo, el gran evento está compuesto de varios eventos, ya lo hemos dicho en algunos programas, ¿no? El gran evento sería primero el apagón, las detenciones, luego vendría la divulgación total y culminaría con el flash solar. O sea, todos esos eventos encadenados pues sería lo que se llamó el gran evento. Entonces, si el gran evento comenzase ya, sería fantástico, ¿no? Sería algo maravilloso que el gran evento comience ya y que empiecen ya a darse las circunstancias para esos eventos que estaban previstos y que deben de ir sucediendo uno detrás de otro, ¿no? Y sí, nos pondría ya en una situación bastante favoreciente, ¿no? Bastante positiva. Lo único es decirle a nuestros seguidores y a la audiencia que esto lo vamos a tener que llevar desde la calma, obviamente. O sea, hay que dedicarse a tomar té. El calma té, el tranquiliza té. Esto es cuestión de té, mucha té, mucho té, mucho té. Como dirían los argentinos, mucho mate. Mucho mate. Esto es cuestión de tomate, de mate, perdón. Más té, más. A todo lo que da. Sí, hay que tomárselo con calma, tranquilo, y no directamente al nervio vago, ¿no? El nervio vago tiene mucho que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con el sistema digestivo, y ahí hay tutoriales en internet donde se pueden ver ejercicios para poder activar el nervio vago y para que el nervio vago trabaje a nuestro favor en vez de en contra. Entonces yo le diría a la audiencia que busquen este tipo de información que va totalmente relacionada al nervio vago y que se relajen, que se lo tomen con tranquilidad y que pase lo que pase, que sepan ya que estamos ya en un momento que lo sabíamos, que estamos informados, que no nos viene, somos los avisados, ¿no? Estamos avisados, entonces no nos agarra de sorpresa. Y bueno, pues veamos lo que veamos, pase lo que pase, guerra no va a haber. O sea, en ese aspecto, la guerra no va a ser posible porque ni tan siquiera tienen armamento, Nieve. Es que estamos en un momento, igual que se está acabando el ciclo, pues también se le ha acabado ya a toda esta gente, se le ha acabado no solamente la plata y el cuento, sino que también como empezaron a mandar armas a Centro Europa, a diestro y siniestro, pues ahora ni tienen armamento, ni tienen dinero. Ya dije en un programa que el armamento que tienen para una supuesta guerra sería para una semana.
O sea, nadie en Europa se va a meter en guerra con armamento para una semana. Sería un suicidio, ¿no? Sería una estupidez desencadenar una guerra sabiendo que carece de armamento. Por otro lado, China le ha mojado la pólvora a la Unión Europea, porque China provee prácticamente al mundo entero de un componente que usa la pólvora. Y China ha bloqueado el suministro de este componente. Es una especie de algodón que se usa para fabricar la pólvora, y China es uno de los más grandes exportadores de este producto y le ha cortado el suministro a Europa. O sea que ahora mismo Europa, la Unión Europea, ni tan siquiera puede fabricar pólvora. No tiene armamento, no tiene plata porque está en quiebra técnica y encima no pueden ni fabricar pólvora, pues a ver a qué guerra van a ir. O sea, no hay guerra. Armas nucleares se destruyeron todas en los años 60, tampoco hay armas nucleares. Entonces, la audiencia que se quede bien tranquila de que ahora mismo una guerra sería inviable. Por otro lado, mira tú, ya estaba Francia diciendo que había que apoyar a Ucrania sí o sí, que es imposible que Putin pueda ganar esa guerra y que si nadie apoyaba a Ucrania, que Francia iba a apoyar a Ucrania. La respuesta de Estados Unidos ha sido que si Francia se mete a apoyar a Ucrania, Estados Unidos abandona la NATO, ¿no? La Organización del Atlántico Norte. Entonces, no puede haber una guerra, nadie está en situación, pueden estar hablando mucho, mucho cacareo, mucho haciéndose los gallitos, pero no van a llevar una guerra a cabo porque sería pegarse un tiro en el pie, o sea, sería un suicidio para los mismos interesados en esa guerra, ¿no? Porque Putin no está interesado en la guerra para nada. Lo único que parece que sí tienen algo de interés, pues es la Comunidad Europea y Estados Unidos, pero aún así Estados Unidos reconoce ya que sería un suicidio porque se estarían enfrentando con poco armamento, con pocos recursos y encima a una alianza que Rusia está poderosísima y encima hace alianza con China, que es también superpoderosa, con Irán, que es superpoderoso, con India, que es superpoderosa. O sea, es una alianza la que se metería ahí en esa guerra que sería un suicidio por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte meterse en una historia de esa. Entonces, guerra tampoco va a haber. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver eso, podemos ver escándalos, podemos ver cosas que están pasando en la corona de Dinamarca, la reina ya ha dimitido también, o sea, ha abdicado, ha hecho una abdicación. Entonces, como que las coronas están también replegándose. La española, vamos a ver por dónde sale nuestro querido Felipito, porque ese también lo tiene claro, ¿no? Ese ya, el pueblo ya no lo quiere ni ver, ¿no? El pueblo ya han dicho, bueno, si cuando te necesitamos no haces nada, ¿para qué te necesitamos? O sea, es absurdo ya tener ahí a un señor y una familia de multimillonarios viviendo como reyes a costa del pueblo para nada. Es que en realidad no tienen ni ya ninguna utilidad y se ha visto claro que no tienen ninguna utilidad. O sea, que no hacen nada, ni pueden hacer nada, ni nada tiene sentido ya a nivel de corona española. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es un momento nieve en el que nos podría ya sorprender un cambio definitivo ya de todo esto. Se están preparando las fichas del ajedrez, de este magnífico tablero de ajedrez en el que estamos, se está preparando ya todo para que sean las fichas blancas las que tomen ahora ya el relevo y comencemos una nueva partida ya. Yo veo que hay un movimiento y no sé a ti qué te parece, porque sin duda alguna este es un momento donde cada ser humano en el planeta tiene que empoderarse, recuperar su propia soberanía, su propio ser, esta reconexión con quién es en verdad e ir tomando ahora sí que su propio bastón de mando. Esta es mi visión. Y además, al darse este eclipse justamente en Aries, en este soy empoderado y realmente desde mi centro, la invitación a los humanos es esta. Sin embargo, estamos viendo todavía, obviamente, las fichas del juego, la presión de los oscuritos, es todavía tratar de controlar la situación. Entonces, cuando no es la ficha dengue por acá, o la ficha del no sé qué, o la ficha de otro bichito, o la ficha de otros piquetes, o la ficha de las guerras, como dices, ¿no? O sea, todo es tratar de buscar que la gente, bajo mi punto de vista, se posicione, se
dé su lugar en su propio poder y haga su elección. Y yo creo que esto es parte justamente de cómo va viniendo el juego. ¿O tú qué opinas a este respecto, Arlequín? ¿Cómo la ves? Sí, llevamos, Nieves, ya mucho tiempo diciendo que la sociedad se está dividiendo, ¿no? Y sí, coincido contigo en que ahora se debe de posicionar. Ahora cada quien debe de posicionarse de acuerdo a lo que siente en su interior, ¿no? Hay gente que está todavía demasiado dormida y entonces, pues sí, y además como a ellos no les cuesta dinero la propaganda prácticamente, porque los medios de comunicación que ellos financian, pues ya los tienen financiados, ya los tienen comprados. Entonces decirles di esto, di aquello, di lo otro, pues como que ya va incluido en el precio que están pagando, o sea, eso no les va a costar plata. Entonces, pues sí, podría haber noticia a nivel de medios de comunicación de que sí, de que ha salido ahora. Bueno, mira tú que ha habido un montón de mutaciones, desde el 2020 creo que pasamos por un montón de mutaciones que ya estaban acabando con las letras del abecedario, ya no sabían qué nombre ponerle y de pronto se pararon las mutaciones. O sea, ahora ya el virus parece que se agotó, parece que está descansando y ya no quiere ni mutar siquiera, ¿no? Ahora se está tomando vacaciones, dice, no, a mí me dejáis de mutaciones, que he mutado mucho, a mí ahora me dejáis tranquilo. He trabajado intensamente y horas extras en los últimos años. Sí, he trabajado horas extras muy intensas y ahora voy a estar sin mutar un tiempito, ahí tranquilo, que eso de mutar es bastante cansado. Entonces ahora llevamos un tiempo que ni hay mutaciones ni nada, ¿no? Podría ser que haya un aumento de frecuencia en la antenita de los cinco gatos y con la historia de los piquetes que ya están puestos, porque ya que se los vuelvan a poner lo dudo mucho. O sea, podrían ahora decir algo a lo mejor de que ha salido una variante nueva o que ha salido algún bichito nuevo, pero yo dudo mucho de que ya vayan a tener el mismo éxito que tuvieron la primera vez. O sea, yo creo que ya la gente como que no va a tragar por ahí. Pero los que ya la tienen puesta... Ay, mi querido Arlequín, yo creo que estás formando parte del club de los optimistas. Porque todavía hay algunos que verdaderamente están en la tesitura del nuevo bichito que anda en mosquito, que no sé qué, y ya están pensando en la nueva picada que han sacado, Pues bueno, sí, yo creo que va para los rezagados, ¿no? A lo mejor se ha quedado por ahí algunos rezagadillos que todavía se la traga y que todavía se piensan que pueden confiar en esta gentuza, pero yo creo que ya más de eso no pueden hacer. O sea, podrían eso, ¿no? Amenazarnos con algo nuevo, que le den más intensidad a la antenita y provoquen que algunos desencarnen, que algunos desvivan y se marchen y creen un poquito de pánico. Pero ya te digo que a nivel ya de los despiertos, ya nada de esto nos debe de preocupar, incluso... Estoy de acuerdo. Sí, ya no nos debe de preocupar nada de esto, ya tenemos que verlo todo como lo que es, o sea, es un teatro y es lo único que les queda, además, o sea, lo único que les queda ya es fingir hacer teatro, por eso están mandando un Obama que no es Obama, aparece una princesa que no es la princesa. Yo creo que la mayoría de los elementos que estamos viendo por ahí en las pantallas son máscaras de goma, porque ya no tienen ni clones siquiera. Entonces, yo creo que ya todo esto es un show, un triste show, una decadencia de esta élite que estaba previsto que cayese y está cayendo, ¿no? O sea, ya no hay mucho ya que contar ya sobre esto. Habías comentado en uno de los últimos videos que inclusive el 1 de abril había una fecha inclusive para el asunto del reseteo económico. ¿Cómo ves este asunto? El día 1 de abril estaba previsto que comenzara también un reseteo económico. Parece ser que el dólar está también dando las últimas patadas ya, el dólar está que se cae, la alianza de los BRICS se está haciendo cada día más fuerte, ya son como 60 países que componen el grupo de los BRICS y se siguen sumando, o sea, todavía hay incluso más
candidatos, se están abriendo candidaturas y ofertas cada día de países nuevos que quieren entrar a los BRICS. México está dando un cambio terrible, AMLO está hablando ya muy, muy claro, está ya, bueno, ya AMLO es que está hablando del despertar. En México ya el presidente ya está hablando del despertar, cosa que era increíble hace un año o un poquito más. Que ya un presidente de gobierno hable del despertar espiritual y todo eso, como que ya la cosa se está tomando en serio. México ya no quiere saber nada de la amenaza de Estados Unidos, ya como que se ríe, ya están viendo ya claramente que ya no hay fuerza ninguna por parte de estos bocones, que han sido siempre unos bocones de atente a las consecuencias y te sugerimos que haga y siempre con sus sugerencias y con sus imposiciones, pero que ya no les causa resultados, o sea, ya no causa efecto, ya todo esto de Estados Unidos ya como que se está desmoronando también. Y ya los países pues se están agrupando en los BRICS y están ya creando las nuevas monedas, se está creando ya una nueva economía, el QFS, todo eso ya está en marcha y parece que sí, que el día 1 de abril habría ya algún cambio evidente a nivel económico. Ya a nivel de la situación en la gente, porque se ha dicho mucho también que el sistema cuántico financiero ya está en marcha, pero más a otros niveles que todavía no llega a la sociedad de a pie, al ciudadano de a pie. ¿Ya podríamos empezar a saber algo el ciudadano de a pie? Claro, tenemos que comprender que vivimos en un sistema piramidal, ¿no? De ahí llevamos años hablando de la puñetera pirámide y hablando de todo el tema este, ¿no? Con la pirámide y el ojito y todo eso. Ajá, y los ojitos y todo. Entonces, en esa pirámide, pues claro, la parte de arriba de la pirámide, que digamos son las élites, las cabezas de arriba de la pirámide, es lo que ahora se ha estado trabajando. Pero ahora falta la base de la pirámide. Entonces, ahí es donde tiene que ir llegando todo. Se ha estado trabajando por arriba en muchos aspectos, a nivel económico, a nivel de detenciones, a nivel de inteligencia, de contrainteligencia, todo eso ha sido por la parte de arriba de la pirámide, por la cúspide de la pirámide. Ahora falta que todo eso vaya bajando de nivel y se vaya filtrando por todos los diferentes estatus, por todos los diferentes niveles de esa pirámide hasta que llegue ya a la base. La base ya sería el pueblo, sería ya la sociedad. Y ahí es donde estamos. O sea, esto es lo que tiene que pasar entre el 24 y el 25, ¿no? Estas filtraciones que vienen de arriba hacia abajo se tienen que ir filtrando, se tienen que ir desarrollando en este año 24, en lo que nos queda del 24 y en el 25, hasta que llegue a la base y en la base ya se implante todo. O sea, ya una vez que igual va a pasar con las detenciones, o sea, detener a las cabezas de la élite, pues bueno, eran más o menos unas pocas de centenas, ¿no? Podrían ser 300, 400 personas, la élite visible, pero a nivel de base no, a nivel de base estamos hablando de millones de gente, ¿no? A nivel de base estamos hablando de que hay que detener pues un montón de abogados, de policías, de jueces, de enfermeras, de doctores, de sacerdotes, de monjas. O sea, ahí estamos hablando ya a nivel de base de millones y millones de gente que eran todos los colaboradores de estas élites, ¿no? Que es con lo que las élites han ido gobernando el mundo gracias a esta base que colaboraba con ellos. Y ahí son millones de ciudadanos los que están implicados. Entonces todo eso se tiene que ir dando y eso va a ser lento, claro. Eso incluso, de hecho, antes de dar el salto cuántico a nivel galáctico, a nivel fuera de lo que es el domo, donde están las razas que controlan el domo, ya se hablaba de que para que se diera este salto cuántico y la sociedad pudiera hacer este salto, haría falta una policía galáctica creada por la misma humanidad que se está creando con todas las razas participantes en este proyecto del simulador. Todas las razas están creando un grupo policial que es lo que se ha llamado no es la policía espacial, ¿no? No es ese cuento que nos vendieron de la policía espacial, sino de la policía especial. Es una policía especial intergaláctica de seres de luz, y esa policía se tenía que preparar en estos tiempos para eso precisamente, para poder después actuar
con estos elementos, con estos millones de elementos que conforman la base de la pirámide, porque son millones y millones de personas que pertenecen a la oscuridad y que han estado trabajando y colaborando con la oscuridad. Y ya te digo, ahí tenemos de todo, ahí hay policías, jueces, abogados, profesores de escuela, hay un montón de gente que ha colaborado con la oscuridad y que ahora va a haber que irnos deteniendo, y de eso se va a encargar esta policía especial que se ha ido creando en estos últimos 40 años, ¿no? Son policías con unas capacidades extrasensoriales también muy especiales y que pueden intervenir en este tipo de asuntos, ¿no? Con raza intergaláctica. Claro que si te fijas, estás hablando también de situaciones kármicas que se tienen que cerrar para que demos paso a la nueva línea de tiempo y realmente empecemos a fluir como una nueva humanidad, obviamente. Primero hay que desaparecer todas estas entidades y estos seres que han dañado de esta manera para poder mudarnos o poder vivir desde una nueva casa, tenemos que hacer la limpieza y la purga completa, ¿no? Sí, ese es el proceso, ¿no? Por eso va a haber ese tipo de detenciones y va a haber una purga, una limpieza. No debe de quedar ninguno, porque ya sabemos que una manzana podrida te pudre el canasto entero, ¿no? Entonces, es limpiar a fondo, o sea, hay que limpiar a fondo y que no quede gente de esa corrupta y gente que está trabajando con el mal, no puede quedar ninguno en libertad porque entonces se volverían a reorganizar, o sea, volverían otra vez a reestructurarse poco a poco. Entonces debe de quedar todo completamente limpio de estos seres que han llevado la vida de una forma completamente diferente a nosotros, ¿no? Que han cumplido su misión, por supuesto, o sea, que han servido también como ejecutores de este karma que nosotros teníamos que limpiar, que nosotros teníamos que pasar, y ellos han encargado de ser esa piedra de toque, ese contraste en el que teníamos que vernos. Entonces, bueno, sí, se les reconoce su trabajo, obviamente, no estamos diciendo que haya que odiarles ni nada de eso, pero sí es verdad que hay que sacarles ya de la escena, o sea, ya tienen que salir del teatro y quedarse ya a buen resguardo para que no perjudiquen ya el nuevo programa, ¿no? La nueva versión en la que estamos entrando ya. Estamos entrando ya en una versión mejorada del juego, entonces ahora ya se quedan todos ellos, se quedan ya obsoletos, ya cumplieron su papel, cumplieron su misión y ya lo que tienen es que salir, ¿no? Bien, es muy importante esto que estás comentando porque creo que esto es de lo que se trata justamente ese reset. Y si bien hay muchas veces que hemos mencionado la situación económica y que ya todo el mundo entra en desesperación, ¿y por qué no ya? ¿Y por qué no llega? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Porque todo tiene también su propio proceso y sus propios tiempos. Y entonces a veces las personas que nos escuchan, todas estas almas entran en estado de desesperación y a veces también se obstaculizan los procesos por esa desesperación que forma parte de este programa del miedo y del temor de querer las cosas de cualquier manera. Y las cosas llevan su propio ritmo, su propio proceso. El punto es que yo creo que cada quien se tiene que ocupar en estos momentos de ser esa mejor versión de sí mismo y ponerse en acción. ¿Qué les podríamos decir en estos momentos que se podría ser la mejor manera para prepararse para este 8 de abril? Que estamos en buen tiempo todavía. Bueno, el avatar es fundamental porque nos lo tenemos que llevar. Entonces, ahora es el momento de trabajarnos mucho a nivel espiritual, obviamente, a nivel mental, porque si no te trabajas a nivel mental, te va a explotar con todo esto que viene, te puede explotar la cabeza. Entonces, la mente es lo que ahora mismo tenemos que tener más calmo, más calmado, más objetivo y no darle no pararle mucha bola a la mente, porque la mente ya sabemos que es un caballo de bocado, o sea, la mente, si fijas tu atención en los pensamientos, eso empieza a trabajar y se te va, ¿no? Se te va de control. La Entonces, loca de la bueno, casa se alebresta y se las cabras van al monte. las cabras se van al monte rápido, la mente ya sabemos que es bastante peligrosa en ese aspecto, entonces no hay que alimentar la mente, no le demos alimento a la mente.
refugiémonos en el corazón y sobre todo para tener una mente más clara, más limpia, mucha limpieza de avatar, o sea, limpiarnos parásitos, que ya sabemos el problema que estamos teniendo con la parasitación, mucha agua de mar, hay productos naturales para desparasitarnos, sacarnos esos ingredientes, los que se hayan puesto el piquete, los que hayan caído en la trampa, pues que se vayan sacando esos componentes que están dentro de sus cuerpos, que los vayan eliminando, que hay también formas naturales para que lo vayan eliminando. O sea, yo creo que ahora el objetivo, el foco nuestro debería estar ahí, en mucha calma, mucho relax y mucha limpieza tanto a nivel mental como a nivel físico. O sea, el avatar, limpiarlo, limpiarlo de parásitos, limpiarlo de mala energía, tener frecuencia. Hay que tener cuidado con los solfegios. Hoy una amiga de Argentina, de Patagonia, me estaba confirmando, ella canta, ella es profesora de canto, y me estaba contando de que los solfegios de YouTube están en 440 Hz, o sea, que están trucados, están manipulados. Hay que tener cuidado, pero sí se puede acceder a solfegios que estén en frecuencias que sean saludables, 328, 963, hay frecuencias que sí son saludables, pero tenemos que provocarlas nosotros, quizás. O sea, tendremos que hacerlo con nuestros diapasones, comprarnos diapasones. El que no lo sepa, el diapasón es como una U metálica con los palitos largos y cuando tú le das provoca un sonido, te lo acerca al oído y está vibrando y te está dando una frecuencia que es sanadora. Y esos diapasones no se pueden trucar. El diapasón lo compra en tiendas musicales. Y tú eliges los hercios que quieres en que vibre ese diapasón. Entonces puedes comprarlo a 528, lo puedes comprar a 963 y algunas frecuencias más que hay que son sanadoras. Hay que dedicarse ahora al avatar, o sea, hay que dedicarse ahora a poner el avatar lo más óptimo posible, limpiarlo el máximo posible, que esté lo más preparadito posible para que pueda también asimilar la energía que están llegando y sobre todo para que no nos afecte a nivel mental, porque el problema que tenemos es ese, ¿no? De que los parásitos a nivel mental afectan. Y hay también unas situaciones que se plantean a nivel mental con el físico tremenda. Entonces, un avatar desarmonizado, un avatar sucio, pues te está ensuciando la mente y te está desarmonizando la mente también. Entonces, habría que enfocarnos ahí, ¿no? Aparte de que espiritualmente hagamos nuestro trabajo espiritual y hagamos nuestras meditaciones y nuestras cositas, enfocarnos también en la mente, en la paz mental, en la paz de nuestros pensamientos, no aceptar pensamientos negativos bajo ningún concepto. Y dedicarnos a desparasitar el avatar y a frecuenciarlo. Hay que frecuenciar el avatar. Tomando agua de mar, tomando un montón, el Ormuz viene muy bien también para ir armonizando el avatar porque lleva oro monoatómico y el oro monoatómico en la sangre, pues nos va a ir armonizando también el avatar y el ADN, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con todas estas cosas y llevarla un poquito pareja, ¿no? O sea, no descuidar ninguna, dedicarle un poquito de importancia y de atención a cada cosita, ¿no? No nos centremos solamente en lo espiritual y dejemos de lado la mente porque la mente te puede jugar malas pasadas y te puede afectar en tu camino espiritual. Entonces, no nos enfoquemos solamente en lo espiritual, enfoquémonos también en mantener la mente tranquila, mantener la mente limpia de pensamientos que provoquen discordia, que provoquen desasosiego, que provoquen ansiedad, todo eso tiene que estar lejos de nosotros y dedicarnos a limpiar el avatar al máximo que podamos con con los productos naturales que tenemos a nuestro alcance. Hay una parte fundamental que tiene que ver con la parte emocional, que aunque tú vuelvas al corazón, hay que liberar todos esos miedos, ansiedades, tristezas, todas esas emociones tóxicas que apabullan en estos momentos a muchísimas personas y son las que te hacen en un momento dado caer en bucles, en espirales constantes y no te dejan avanzar para tu mejor versión porque vienen otra vez las situaciones, te meten tantito miedo y otra vez se vuelve a repetir en ti esta rueda de samsara de forma constante. Entonces es importantísimo que la gente tome conciencia de cuáles son esos miedos y esas emociones tóxicas
y discordantes que le están impidiendo también estar de manera armónica, porque de poco sirve si tú te enganchas con cualquier cosa que está sucediendo a tu alrededor o con cualquier cosa que ves afuera y piensas que te va a afectar. Entonces, otra vez vuelves a caer. Y esto es importante porque vivimos momentos cumbres donde esos miedos se van a poner a flor de piel. Y si tú no los has trabajado, pues lógicamente también van a costarte. ¿O tú qué opinas, Arlequín? Claro, es que tenemos ya una inercia, ¿verdad? Ya tenemos unos patrones que ya están ahí fijos y son los que más trabajo cuestan, ¿no? Son miedos que llevan décadas y que llevan tiempo afectándonos. De ahí también la importancia de limpiarse a nivel mental todos esos temores, sacar, hacer visible todas estas cosas que permanecen escondidas, que además es lo que va a pasar ahora. O sea, ahora van a salir a la luz cosas que estaban ahí escondidas, que se van a manifestar, que se van a evidenciar. Se puede remover mucho la mente, pueden venir recuerdos bastante pesados, pueden venir situaciones del pasado que vamos a decir, chucha, ¿y esto por qué aparece ahora aquí? Pues porque tenía que salir, o sea, todo eso hay que limpiarlo. No puedes limpiar lo que no ves. Para poder quitar toda la basura que hay dentro, había que iluminarla, había que verla, había que ver esa basura para que pueda sacarla. Entonces, ahora se va a dejar ver mucha basura que tenemos todo a nivel mental, a nivel emocional. Y todo eso, pues no pasa nada porque se vea. O sea, es bueno que se vea, es bueno que aflore, es bueno que suba a la superficie para que podamos ser conscientes de que eso estaba ahí y limpiarlo. Lo que no podemos ahora ya es quedarnos atrapados en esa emoción o en ese pensamiento, porque entonces caeríamos en la trampa. O sea, una vez que aflora y se hace visible. Perdón. Salud. Gracias. Una vez que aflora y se hace visible, no se está haciendo visible y está aflorando para joderte, no está sucediendo para hacerte daño, se está sucediendo para que lo veas y lo quites, o sea, y lo limpien, ¿no? Se está evidenciando para que lo vayas limpiando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que si sale esa emocionalidad a flote o salen esos recuerdos a flote o salen algunos pensamientos a flote, no nos quedemos ahí atrapados en el fanguito, ¿no? En ese fanguito, en ese dolorcito que tanto se ha hablado de él, porque el problema también de la humanidad es que es muy adicta al dolor, a pesar de que no quiere el dolor, hay una adicción humana hacia el dolor, y esto hay que saberlo y hay que reconocerlo, ¿no? Sí, esto es bien cierto, y esto creo que es importante, que bueno, que lo estamos tocando, porque muchísimas personas en estos momentos van a sentir que todo lo que no esté resuelto se va a aflorar. O sea, lo que está en tu sótano va a subir a la superficie y tus profundidades y toda tu basura que metiste ahí abajo de la alfombra, como digo yo, va a reverberar hasta que le hagas caso a todo eso y pongas la casa en orden, porque si no, no puedes mudarte teniendo todo el estercolero a tu alrededor. Hay que poner limpieza absoluta en todos los aspectos, a nivel físico, que es el que te va a transportar en todo momento, a nivel emocional, a nivel mental, y cuidar mucho toda tu frecuencia vibracional, porque eso va a emitir una frecuencia expansiva que en estos momentos va a serte de mucha utilidad mantenerte en ese eje, en ese equilibrio, que es justamente lo que trae este equinoccio también, el que tú estés equilibrado, cada vez más en tu centro, cada vez más empoderados. Y esto te permitirá también caminar hacia adelante, bella alma, en este sentido, y ayudarte para ir moviéndote, surfeando la ola de manera impecable en este absoluto proceder. Bien, Arlequín, ¿con qué nos despedimos en este programa? ¿Qué les dirías? ¿Qué quieres comentarle? ¿Qué otra cosa se te ocurre que yo no te haya preguntado? Tú di, ahí cuéntanos. Bueno, yo creo que no hay mucho más que añadir. Yo pienso que lo único es eso, que la gente
No crea ya definitivamente en la narrativa, todo ha sido una narrativa, lo hemos visto muy claro que ha sido todo un cuento y un cuento que te lo repite para que para que lo crees, ¿no? Para que Claro. haga realidad la realidad de ello. Claro. Entonces, de lo que se trata ahora ya es de que podemos decretar que se haga realidad nuestra realidad, no la de ellos, ¿no? ¿Cómo hacemos realidad lo nuestro? ¿Cómo? Pues poniendo tu foco en lo que nosotros queremos, en la paz, en el amor, en la armonía, y no poner el foco ya en los comentarios que hagan de discordia, de guerra, de nuevas historias sanitarias, todo eso ya es basura, no enfocarse, no prestarle atención. Al no prestarle atención, su realidad no se va a poder generar y entonces sí tendremos la oportunidad de crear nuestra propia realidad, que es lo que ya tenemos que hacer, ¿no? Ser co-creadores ya todo el colectivo de nuestra realidad y no de la de ellos, ¿no? Así es. Recuerda, Villalma, en donde pones tu atención e intención, tu atención e intención crece y acontece. Ahora más que nunca, manténla en todo tu foco, todo tu centro, todo en lo que sí deseas para el bien mayor tuyo y de la humanidad. Y esto realmente cambiará el que entremos en esta línea de tiempo con una gran diferencia. Es muy importante tener toda tu atención en eso que sí quieres crear. Ya deja de darle toda la relevancia a lo que en estos momentos tanto han querido que te dirijas hacia allá, que voltees hacia allá, que mires hacia allá. Ya deja atrás todo lo que fue y adelante caminante, que necesitamos de toda la energía positiva de todas las almas del planeta. Así que, bellas almas, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, mi querido Arlequín, como siempre, es un placer. Gracias. Gracias, Nieve. Descansa tu merecido descanso. Gracias infinitas. Te mando un abrazo muy Chao. fuerte y bendiciones para todos. Nos vemos, bellas almas.